This shirt reminds me of the granola that you made. It smells like the granola. Really? Yeah. How long have I had this shirt? I don't know. Underarm shirt. It's pretty old. One such person. He served as a trophy of God's grace for his generation. According to the sixth chapter of Genesis, quote, Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. In Hebrews chapter 11, the writer of that chapter remarked that, quote, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. Hoy solamente voy a mezclar arándanos, fresa y uva. Usualmente también le pongo blackberries, por aquí están, pero no se las voy a poner hoy día. Tampoco le voy a añadir el aderezo que normalmente lleva esta ensalada. Se le pone un aderezo hecho de jugo de naranja, jugo de limón y miel que se cocina a fuego lento en la estufa. Después se saca, se pone a enfriar. Y posteriormente se le añada la fruta y se mete al refrigerador para que agarre un sabor rico. Yo la preparé para llevarla a un baby shower el fin de semana pasado y ahí sí le puse el aderezo, pero como es para mi casa hoy no quiero ponerle nada dulce. La fruta cuando se ve así picada se ve más apetecible y los muchachos aquí personalmente la comen mejor si está toda picada y lista ya para comer. Muy bonito el día hoy, pero está fresco. Para mamá está fresco.
Pero ahora te llevo, ¿ok? Ahorita salimos un ratico. Déjame terminar de limpiar aquí. Ya guardamos todo. Por aquí tengo mi slow cooker o mi crock pot de la marca Beautiful, y sí que está beautiful, está muy bonita. Yo la utilizo para cocinar cuando estoy deprisa o tengo algo que hacer, la dejo aquí cocinando y me voy. Cuando regreso está todo listo, y hoy ya no voy a salir, ya salí, ya regresé. Pero a Milo quiere ir afuera, lo voy a sacar un rato y tengo algunos proyectos que hacer afuera, así que voy a ir al patio ahora que el sol está un poco, perdón, que el clima está un poquito caliente. Ha estado frío, los días soleados muy bonitos pero frescos, y hoy no está tan frío, así que voy a salir. Pero antes quise dejar lista una sopa para la cena. Estoy cocinando una sopa de garbanzo con todos los ingredientes, perdón, con todos los vegetales que le pude poner, y con sabor a curry. Les voy a confesar algo, chicas, yo nunca había utilizado el ingrediente curry. Tengo todos los ingredientes en la cocina que uno utiliza habidos y por haber, pero el curry no lo tenía y lo acabo de comprar. Y yo no sabía que el curry contiene 11 hierbas aromáticas en uno solo, todo combinado en uno solo. Y no es necesario ponerle más nada a la comida porque ya el curry lo tiene todo. Bueno, eso fue lo que le puse a esta sopa. Es una receta que encontré en Pinterest y en YouTube también. Bueno, ya la tengo cocinando. Estoy tratando de cocinar comidas que no lleven carne y que no lleven grasa tampoco por el momento. Bueno, chicas, ahora sí me voy porque ya esto está listo. Yo nada más voy a dejar que se cocine a fuego lento. Lo puse high, pero lo voy a poner a fuego lento ya porque ya está más de la mitad cocinado, y para la cena estará listo. Compré este arbolito en la tienda de Costco, me costó $10. Normalmente cuestan más en la tienda de Home Depot o de Lowe's.
Estos son evergreen, son de los que nunca se secan, están todo el año verdes y son el tipo de árboles o de arbolitos que estoy plantando en mi yarda o en mi patio. Tengo dos plantados ya al costado del storage y estos los compré para ponerlos al frente del storage. Compré dos. Por aquí les dejo el nombre, se me fue el nombre en estos momentos, pero ya los tengo listos para plantarlos en unos días más, porque ya no tardando me estaré dirigiendo a la tienda de Lowe's a comprar ya plantitas para empezar a plantar. Pronto ya estaré poniéndole plantitas aquí a esta esquinita. Planeo plantarlas dentro de las cubetas donde están los postes de las luces. Creo que esta noche tendremos una fogata porque el día está perfecto. Tenemos la leña, tenemos el buen tiempo, no está frío frío, tampoco está todavía caliente caliente, así que podemos tener nuestra fogata antes de primavera, yo creo. ¿Verdad, Milo? Milo. Milo, ¿te gustaría tener una fogata? ¿Quieres que tengamos una fogata con papa? Ya viene papa. No te creas, todavía no viene, pero ya casi, casi, ya falta menos. ¿Quieres que juguemos otro ratico? A Milo le encanta andar en el patio. Le encanta salir, pero con nosotros o con alguien de la familia, solo no le gusta. Cuando trabajamos afuera y estamos haciendo proyectos o algo, él no quiere entrar adentro, hasta cuando no entramos. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos adentro porque quiero cambiar la lámpara del piano. Compré una lámpara pequeña que quería desde hace tiempo y no la había comprado, pero finalmente lo hice porque voy a vender la que está en el piano y voy a reemplazarla con esa que compré. Por ahí está la otra plantica que compré.